Buenos días a todas y a todos, y muchísimas gracias por acudir a la convocatoria que desde el Ayuntamiento le hemos hecho para presentar aquí, en este lugar, en el atrio del Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma, una herramienta, un vehículo, una aplicación fundamental. Quiero agradecer en primer lugar la presencia de aquí de la portavoz y concejal de Asuntos Sociales, Jessica, y también del concejal y padre de la criatura de esta plataforma, y cómo no, de las dos asociaciones, tanto la del casco histórico Carlota como la de AEPA-Viki, que son fundamentales, y ahora les explicaré por qué la presencia hoy aquí también de ella. Saben ustedes que uno de los objetivos que nos marcamos en el equipo de gobierno fue que Santa Cruz de la Palma fuera capital de muchas cosas, no solo capital administrativa o política, que ya lo es, sino capital también de los eventos musicales, de la cultura, de la fiesta, del ocio, de la juventud, del comercio. Y para que pueda ser capital de todas esas cosas, nos hemos marcado también que Santa Cruz de la Palma tenía que coordinar, que organizarse mejor en todas estas cuestiones. Por eso, en esa idea, donde ya hemos puesto el coche a más de 240 kilómetros por hora en todos esos eventos, necesitábamos de una herramienta, de una aplicación que pudiera organizar y coordinar todos esos eventos. No solo eventos que organiza el ayuntamiento y, por tanto, organización y comunicación y coordinación interna con las diferentes áreas de juventud, de fiesta, de cultura, de deporte, de comercio, sino lo que es muy importante también, la organización, la comunicación y la coordinación entre las diferentes áreas del ayuntamiento en todos esos eventos y también con las diferentes entidades. Entidades como las entidades comerciales que aquí nos acompañan, pero también con las entidades juveniles, musicales, sociales, de toda índole, que también organizan eventos en la capital, en Santa Cruz de la Palma. Por eso, hace unos días mantuvimos una reunión para explicar esta aplicación a todas esas entidades. ¿Por qué? Porque el éxito de esta aplicación es fundamentalmente no solo la agenda que organiza el ayuntamiento, que es intensa y variada, sino el éxito de esta aplicación, que después Juanjo Cabrera nos explicará, es que todas las entidades que dentro del municipio, que dentro de Santa Cruz de la Palma, organicen eventos, puedan ser también una especie de administradores para llenar, para alimentar esos eventos que tenemos. Juanjo nos explicará después cómo funciona, pero la aplicación es muy sencilla una vez que no la bajen. Es tan sencilla que al final ayuda, anima a todo el mundo a decir, oye, quiero venir a Santa Cruz de la Palma, cualquiera que nos visite, y quiero saber que hay el sábado, que hay el viernes, y allí podemos ver en esta aplicación todos los eventos. Pero si, por ejemplo, a mí lo único que me interesa es la cultura, puedo decirle a la aplicación, oye, infórmame solamente de los eventos culturales de la ciudad. Pero si lo que me interesa es el deporte, también la aplicación me va a comunicar a mí los eventos deportivos que hay en el municipio. Si además de todo el trabajo interno que hacemos desde el ayuntamiento, desde las diferentes áreas que van a alimentar esta aplicación, las entidades comerciales, sociales, económicas, juveniles, deportivas del municipio también, como ya están colaborando, alimentan esta aplicación, no tengo ninguna duda que va a ser una aplicación de éxito, que va a ser un instrumento fundamental, que va a ser una herramienta fundamental para conocer los eventos que vamos a tener en Santa Cruz de la Palma. Una herramienta clave en un tiempo clave, como es el año previo a la bajada de la Virgen, que nos va a servir de entrenamiento de todos los eventos que van a venir en estas fiestas lucranas. Por tanto, lo único que me queda decirles es invitarles a todos los ciudadanos a que nos bajemos la aplicación, a todos los ciudadanos que participemos de esa aplicación y a las entidades económicas, sociales, deportivas, juveniles, comerciales del municipio, que seamos administradores de esta aplicación para que podamos también, haciendo grande esta aplicación, y para que, por ejemplo, cualquier disciplina deportiva que tenga eventos deportivos pueda incorporar esos eventos deportivos en la aplicación, y que toda la sociedad, que todos los ciudadanos, tanto los que viven en la capital como aquellos que nos visitan, puedan saber de primera mano qué actividades tenemos cada uno
necesidades, yo creo que hoy es la puesta de largo de una aplicación que va a dar que hablar, y va a dar que hablar mucho, y va a dar que hablar mucho y bien para todos los ciudadanos que vamos a beneficiarnos de esa herramienta, de esa aplicación. Y ahora les dejo con Juanjo Cabrera, que nos explicará con más detalle lo fácil, ágil que es el tener esa aplicación en manos de todos los ciudadanos. Bueno, pues nada, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Casi todo ya lo ha dicho el alcalde, pero voy a ser más práctico y enseñarles un poco la visión de esta aplicación. El nombre es Eventos Santa Cruz de la Palma, ¿vale? A ver si me dejo, porque estoy en directo con mi móvil, me puede saltar alguna sorpresa. Este es el icono de la aplicación, lo que le aparecerá a todos los ciudadanos que se la descarguen y la van a tener siempre en su pantalla de inicio en su respectivo móvil, ¿vale? Como bien se decía, esta aplicación tiene el objetivo de hacer una coordinación interna de todas las concejalías y áreas del ayuntamiento que organiza habitualmente eventos, no solo porque es interesante planificar la agenda de forma que sea lo más diversa posible, que no nos pisemos, digamos, en las días que se celebran los eventos, sino también porque, es un tema que ustedes no van a ver aquí, pero se los explico, ver los recursos que se necesitan para cada evento, es decir, la herramienta está preparada para que cada concejalía, cada persona que organiza un evento, pues de alguna manera solicite los recursos necesarios para celebrar ese evento. Llámese sillas, posterismas, carpas, en fin, todo lo que habitualmente se suele necesitar. Con esto lo que se consigue es tener un inventario real a tiempo online de los recursos que tiene en ese momento el ayuntamiento disponible. Es decir, si alguien ya ha pedido sillas o ha pedido ya carpas, se restan del inventario, con lo cual otra persona que quiera realizar un evento sabe que ya no tiene disponible, en caso de que se llegue al límite de tiempo. Como digo, esta es la parte más interna de la aplicación, pero el objetivo de hoy es casi mostrarles de cara al público lo que van a ver los usuarios de esta plataforma. El objetivo claro, es obvio que es la coordinación, pero también hay una novedad que ya la explicaba también el señor alcalde, que es que se ha invitado a todas las entidades, asociaciones que habitualmente desarrollan eventos de todo tipo. El otro día, como bien decía, nos reunimos con entidades deportivas, culturales, de todo el municipio, y que van a tener sus claves para poder ellos mismos gestionar los eventos que realizan. Y si, por ejemplo, pues cualquier equipo de fútbol podrá publicitar a través de herramientas sin necesidad de que el ayuntamiento intervenga, pues esos partidos que pueda haber, las diversas, distintas categorías en las que participan, ¿no? El éxito, como bien decían también, está en que todas esas entidades, asociaciones, pues participen de esta herramienta y la hagan útil, porque en la medida que podamos encontrar aquí ese resumen de todos los eventos que se van a desarrollar en Santa Cruz de la Palma, pues tendrá mayor o menor éxito. La herramienta ya está operativa, ya tiene dado de alta pues, muchísimos eventos, como van a ver aquí, les voy a mostrar cuál es lo que se van a encontrar una vez que entren en este icono, ¿vale? Y lo primero que va a aparecer es un calendario señalado el día de hoy. Y como ven, tienen puntitos rojos debajo. Esos puntitos, cada uno de ellos señalan o identifican lo que es un evento que ya está planificado. Por ejemplo, ya pueden ver el día de hoy, el 22, ya tenemos eventos planificados para hoy que son de la Feria del Libro. Si uno señala en ese espacio, le aparecerá un resumen de todo lo que es el evento. Es decir, quién lo organiza, en este caso la Consejería de Cultura, la hora, el sitio donde es. Una de las novedades también, que todo va a aparecer georreferenciado, geolocalizado, es decir, que el ciudadano que venga, que no conozca los espacios, pues podrá a través de este enlace dirigirse directamente al espacio donde se celebre el evento. Pues, ¿en qué consiste? Una pequeña descripción y, en este caso, por ejemplo, como son varios los eventos que está dispuesto para celebrarse el día de hoy, pues aparece también toda esta información. Pero bueno, esto es la parte que cada uno puede manejar libremente en función de la información que quiera transmitir al usuario. Esto es lo que va a ver cualquier persona de la calle, que se identifique únicamente con su correo electrónico. Pero en el caso de los editores,
estas administradoras en nombre más coherente, como en este caso la aplicación la denomina editores, podrán dar de alta sus propios eventos. En este sentido, tendrán una información que será muy indicativa de lo que se va a celebrar en el futuro, que esto es importante también para lograr una coordinación. Como ven, aquí hay un montón de eventos, estamos hablando ya de MetaBrick, pues unos están, como ven, publicados ya, cualquiera lo puede ver, y hay otros que están, que es lo importante, en modo borrador. ¿Qué es lo que significa esto? Es que estos eventos no están de cara al público, nadie los puede ver salvo los propios editores, es decir, que estén dados de alta la plataforma, autorizados como editores. Y esto servirá también pues, para que a la hora de organizar eventos pues, no nos pisemos. Como decía anteriormente, sabemos que para el día 26 hay algo que está en modo borrador, de los que en modo público obviamente, pero esa información no aparece al usuario. Con lo cual nos podemos coordinar mucho mejor y sabremos qué es lo que nos tenemos previsto y no pisar. Aquí verás el día 27 con un evento que se realiza en el COP. Pues la apertura definitiva de la zona infantil, que se está acabando de perfilar lo que es la información para ya darla de cara ya al centro. Esto también es importante porque después, cuando nos vamos a crear un evento, nos encontramos primero quién organiza el evento. Cuando es un editor, le aparecerá únicamente el nombre de la asociación a la que pertenece. Yo, como administrador del evento, pues tengo aquí un menú mucho más amplio. Ya hay entidades que van aquí, como Pronáutico, Pronavana, Asociación Empresarial, todos están ya, todos estos están dados de hasta allá y pueden ya gestionar sus propios eventos, ¿vale? Pero a ellos solamente les aparecerá la consejería en la que tienen sus planes. El nombre del evento, la descripción, el lugar, la actividad en que consiste, esto es importante también que se perfile también si es un evento deportivo, de playa, de ocio, en este menú, porque como se decía antes, a la hora de comunicarle a la app que nos notifique de los eventos que sean de alta, yo puedo decirle, oye, quiero que me notifiquen únicamente lo que se celebra en la actividad deportiva, no quiero que me digan nada de religioso, institucional o sino, solamente de deporte. Y la otra característica importante que tiene esta aplicación es que se pueden activar las notificaciones a modo general para que cualquier evento que se dé de alta se le notifique en el móvil con un pequeño mensaje de alerta o para que no esté uno atosigado con tantos mensajes, porque este municipio tiene muchísima actividad, seleccionar únicamente el interés que tiene cada uno para que no tenga esa memoria gastada. También tiene la fecha, la duración que puede durar y cualquier observación que se quiera poner. Como ven, es un cuestionario muy sencillo a la hora de dar de alta a los demás. Creo que es la clave también de una app, ese fue el objetivo principal, que fuera algo muy útil, muy sencillo de utilizar, muy práctico y que cualquiera con un poco de intuición pudiera dar de alta a los eventos. En este caso, siempre que se dé de alta va a aparecer, como decía antes, en modo borrador y cuando uno ya quiera tiene la aplicación para publicar. Básicamente, bueno, este es el funcionamiento general, yo tampoco quería entrar en más detalles. En cualquier caso, pueden ver. Sí, eso es lo que iba a hablar. Ven como hay días que tienen mucha actividad, como que si no vaya a pasar, pero el día 26, por ejemplo. Ahí aparecen todas las actividades que hay. Esto a modo de resumen. Como ven, hay cuatro puntitos rojos. Ven todos los eventos que hay, en dónde se celebran. Y como decía antes, usando cualquiera de ellos, aparece una ampliación de la información del evento. En algunos casos, viene también como enlace donde se pueden comprar las entradas, como son eventos que son de pago, por ejemplo, y cualquier otra información que se estime relevante para el evento, se le puede poner también el enlace aquí para que se autodirija también a esa web. Y bueno, este es el resumen de la aplicación. No voy a olvidarme así de modo municipal de nada. No sé si puedo preguntarles, pero bueno, en principio, esta es la sinopsis. Si tienen alguna pregunta, se las puedo contestar. Vale, gracias. Bueno, muchas gracias.